Mi tere na Mi tere na Mi tere
Mi Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. O, como dirían en Antena 3, buenas tardes. Saludos a todos. Aquí estamos en una edición más de El Blog Online. Saluditos, saluditos, saluditos. Hoy vamos a seguir ese recorrido que estamos haciendo a través de muchos programas de todas las máquinas de Atari, aprovechando que cumplieron su aniversario el año pasado, y bueno, es algo para celebrar porque es, seguramente sin ellos no estaríamos aquí. El aparato que nos toca ahora es el primer ordenador de Atari. El Atari 8-bit, como se le conocía, inauguró la marca Atari Home Computers y tuvo varios modelos. El primero era el Atari 400 y el Atari 800, que es del que vamos a ver básicamente. Bueno, vamos a ver los juegos más bien del Atari 800 XL y del Atari 800. La única diferencia entre el 400 y el 800 era la RAM. Uno tenía 4K y el otro tenía 8K. Imaginaos por dónde nos movemos. Tenía un procesador que iba a 1,79 megahercios y bueno, 256 colores, no era ninguna maravilla, pero para la época funcionó bastante bien. Además, fue uno de los primeros ordenadores que permitía programarse, así que mucha gente pudo empezar a hacer sus propios juegos en casa. No era excesivamente caro. Bueno, no, retiro. Era carísimo de la hostia. Yo pensaba que no era caro. Valía $1000 el Atari 800 en su época. Lo que sería un equivalente a hoy en día con la inflación de, según la Wikipedia, claro, de $3730. Madre del amor hermoso. ¡Qué barbaridad que es esto! Y bueno, vamos a ver, como siempre, algunos de los juegos que por A o por B me han parecido mejores. Los vamos a repasar por orden de lanzamiento, y algunos que, bueno, se quedaron en el camino, por ejemplo, del que hemos puesto la música hasta ahora, hasta este momento. A todo eso vamos a pillar el audio.
Sí, en teoría. Se oye, lo que vamos a bajar un poquito el volumen porque seguramente nos vamos a volver sordos. Luego si queda abajo ya lo subo para subir a YouTube, pero por lo menos nuestros tímpanos en general van a resistir mucho mejor. Ahí está bien y... A ver. Y la captura. Venga, ahí estás. Bueno. Vamos allá. Este, como veis, es prácticamente igual que el de Commodore 64. Datasoft tuvo muchos lanzamientos en Atari 800. Aquí no, no es amarillo. Pero el enemigo sigue siendo verde. Nunca entendí yo por qué les molaba hacerle al enemigo verde. El padre de Blanca, sí. ¿Verdad? Es blanca versión sumo. Joder, cabrón. ¿El Jet Set Willy? ¿Para qué quiere el Jet Set Willy? ¿Me quieres hacer sufrir o qué? Joder, pero déjame... ¡Ah! Me están rebanando aquí estos dos cabrones. En Spectrum no tocaban tanto los cojones. Hay un remake muy, 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 muy majo del Bruce Lee que está para Master System, que hicieron para el concurso de Sega Power, que es una maravilla. ¿Qué? No puedo liberarme de ellos. Joder, me matan. Es que me matan enseguidita. A la buena noche hace multivac. A ver, ¿qué me queda? Ah, ya está abierto. Venga, pues vamos. Vamos para abajo. ¿O no está abierto? No. Súbete, súbete. ¿Dónde me habré dejado un farolillo? ¿A dónde? ¿A dónde me habré dejado el farolillo? A ver, aquí a la derecha. Ahí debajo el toro. No, pero en serio, ¿dónde está el farolillo? No, aquí no. ¿Será fallo de programación del de CPC? ¿Estará en la primera pantalla el farol? Porque lo que es en estas, no hay nada de nada. ¡Ahí está, cabroncete! Vamos, se puede hacer rápido antes de que me jodan aquí el amigo ninja y familia.
Ajá, creo que lo logré. Mira, se han quedado. Lo que siempre me encantó era la posibilidad de jugar a dos jugadores y que alguien llevara a los enemigos. Era una genialidad. Vaya, qué desgracia la mía. Venga, venga, que lo friten. Ja, ja, ja. Ahí te jodes, cabrón. No, exacto. Este juego es del que tampoco tiene malos ports. Exactamente. Mimaron muchísimo todas las versiones. No sé exactamente quién me ha matado. Al final. Ahora sigamos con lo primerito que tuvimos. Los juegos de 1982. Por ejemplo, arrancamos con otra conversión. Como suele pasar. Invencible versión, Dios mío. Venga. Me gustaría arrancar. Control Lango. Oye, pues sospecho que este me voy a quedar con las ganas. Pues tendrá truco, pero no me arranca. No quiero perder tiempo. Lo mismo que el Atari 2600, tuvo unas cuantas licencias un poco extrañas, no sé. Hoy en día no creo que a nadie se le ocurriera hacer una película de. Una película. Un juego de MASH. ¿Os acordáis de MASH, verdad? Algo no estoy haciendo bien yo porque. Ahí. Este a dos jugadores y tengo que ir rescatando gente. No, cabrón. Bueno, por lo menos han intentado hacer los planos de scroll y eso. Cero puntos. Uy. Inútil que soy, madre del amor hermoso. Oye, que me han matado. Joder, cabronazo. ¿Qué pasa? Ya vamos de vuelta. Arr. ¿Hay que aparcar o qué? Cero puntos. Estos evidentemente son juegos de Atari 800 a secas. Se nota. El azul anda más vivo. Pero está bien la idea. Una compo de rescate. Como Choplifter en Basic, sí. Con muchos planos de fondo, con profundidad y eso.
Bueno, qué pena que no tuviera la música. Tarararán, tan, 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 tan. Tarararán, tan, 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 tan. Venga, un clasicazo de plataformas, uno de los primeritos. El Miner 2049. Y digo yo que un precursor del City Connection deja el eco, porque básicamente la jugabilidad es la misma. La verdad es que, al contrario que en los ordenadores personales normales, por ejemplo el Spectrum y tal, da gusto que aunque los gráficos no sean muy allá, son muy cuadrado píxeles, el asunto de que los sprites se muevan por hardware, joder, cómo se nota. Aquí no hay cosas lentas. Ni siquiera ralentizaciones. Exacto, Chesae. Es un CPC en modo cero, pero en fluido. Buenas tardes, Rain Doc. Primera intervención en el chat. Saludos, 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 saludos. Estamos ya 18 por aquí. Bienvenidos a esta transmisión. Además, acordaos, hablando de los micros europeos, que por ejemplo en el caso del Spectrum, ni siquiera es una máquina que estuviera pensada para juegos. Así que, qué cachondo el aplastamiento ese de ahí. Otro clásico en Commodore 64 que se lanzó para esto. El Alicat. Plataforma Gatuno, como es el Stray. Bien, el perro, ojo, putón. Es el Mappy del gato esto. Mola los efectos de sonido, no son tan estándar. Ese es un miau, ¿verdad? ¡Wow! Love the mouse.
Ups. Ya veréis, es algo muy curioso conforme vayamos avanzando en el tiempo y empecemos a ver juegos de XL, cómo el aspecto sonido va a cambiar radicalmente. Pero radicalmente. Bueno, muy muy divertido. La verdad es que este juego es súper entretenido. Hay por ahí varios remakes. Ya, vamos a 1983. Y vamos a ver una copia del Tempest que sacó Electronic Arts. El Axis Assassin. Ahí. Aquí la resolución le juega en contra porque no se ve muy bien nada. Joder, qué rápido. He palmado. Por supuesto, como este ordenador se vendió básicamente en Estados Unidos, las compañías yankees son las principales proveedoras de juegos. Y es por eso que hay tantos juegos que habían salido en Commodore 64 que salieron para este cacharrito. Aquí tenéis, por ejemplo, el famoso After Challenge de Cosmi. Hoy me tragué una pared, qué rico estaba el ladrillo. Como cuerno paso de aquí. La primera en mi vida que pruebo este juego. Pero no recordaba esta fase en realidad. Yo tengo un remake por ahí en Amiga y empieza en las afueras de una pirámide. Este es un runner como los de Android de toda la vida, ¿eh? Fijaos que esto puede haber sido un primer juego de un género. Conste que aquí me pone claro que es la versión de 1983. A lo mejor luego evolucionó a lo que conocemos en Commodore 64. Pero si os fijáis, es realmente un runner. Mirad, hablando de clásicos de Commodore 64, atención a lo que viene ahora. Beach Hit. Cuando la Guerra Fría molaba. Yeah. Ahora podían hacer una actualizada Ucrania. Salió un juego de Commodore 64 que no me acuerdo completamente del nombre, no hace mucho, que era un homenaje clarísimo al Raid Over Moscú, con la misma estructura. Venga. Cabrón. Ahí, uno. Buenas, Canon. Los ports de US Gold no eran muy buenos en Spectrum. Hay que ver, ¿eh? Lo bien que empezó US Gold y lo mal que terminó. Bueno, si no tenemos en cuenta que gracias a US Gold tuvimos los juegos de LucasArts en Europa, ¿verdad?
Está bastante bien de sonido esta, ¿eh? Hey, la gente siempre se acuerda de lo malo. Ese es con Yuegol más. Claro, es que los ports, como dice Raindog, eran de Ocean al principio. Entonces, bueno, se los tomaban en serio. Por ejemplo, tenéis estos ports, tenéis el Tapper, que es una pasada también. A mí me es mucho más jugable que la propia recreativa. Pero porque se complicaron la vida también, porque se metieron a convertir arcades inconvertibles. Y con poco tiempo los hacían como los churros. Entonces, bueno, no todo el mundo asocia en Francia a la hora de hacer ports. Pero Raindog, aquí está diciendo Raindog que él aún tiene el trauma del Kung Fu Master de Spectrum. ¿Tú has visto el Mr. Kung Fu de Spectrum? Si no lo conoces, bájatelo. Es el Kung Fu Master como podría haber sido el Kung Fu Master. Es una auténtica pasada. Lo único rescatable del Kung Fu Master de Spectrum es que tiene música in-game. Bueno. De aquí se hace esto demasiado largo. Con Red Over Moscú cuesta mucho menos ver niveles distintos. Aquí un curioso caso. Seguimos en 1983. Un curioso caso de juego en 3D. Un poco al estilo Doom. Pero de dos jugadores. Mirad esto. Es exactamente 0, 0, 0. Lo que no sé es cómo jugar. Bueno, ahí la demo. Vamos a dejar la demo. En realidad son... No sé ni si son vectores. Para mí que son sprites. Pero es el típico juego de capturar la bandera. No, no penséis que es un Doom, ni mucho menos. Pero oye, está muy bien. Empecemos con las conversiones. No esperéis ninguna maravilla, por lo menos al principio, ¿sí? Aquí tenemos el Congo Bongo de Sega. Cheat version. Oh. Si es que carga... Yo es que no sé cuál es el botón Start. Porque la configuración de teclas solo tiene un botón de fuego. Entonces, cada vez que me aparece uno de estos juegos que dice Press Start, Press Start, Press Start, pues no tengo ni zorra idea qué tocar. Ajá, aquí tengo una sorpresita. Señores, señores, el juego de té. También hay un juego de té para esto. ¡Yupi! A ver si logramos arrancar, sí. Es que el Start depende de qué. Y es algo raro. Bueno, por lo menos no llevas a té, llevas a Elliot. Joder, que la música de tiburón.
¿Pero estos sabían qué juego estaban haciendo? Hola, soy Elliot. Hola, soy Elliot. Hola, soy Elliot. Estoy huyendo de la gente. Mira, una flecha. ¡Oh! Vamos a coger la flecha. ¡Una alfombra! Vamos a cambiar la alfombra por la flecha. ¿Para qué cuerno seguirá? Vamos a llevarlo al cuadrado verde. La 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 la. La 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 la. ¡Me han quitado lo que llevaba! ¡Joder! Ahora entiendo el tiburón lo que hace. ¡Me marca las cosas! Oh. ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo tenés que decir Barrymore? ¡Qué antipática me parecía mi Drew Barrymore cuando vi la película! La típica niña odiosa. Madre mía, qué fea las alcantarillas, qué feo todo. Si uno tiene que lograr volver sin que se le caigan las cosas. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Es el marcador! ¡Ah! Ahora entiendo, hay que llevarle esas cosas a E.T. Que estará en mi casa. Teléfono. Cuadrado verde. La verdad es que todos los juegos de E.T. que hay, no hay absolutamente ni uno que se salve. Ahí he dejado, ¿verdad? ¡Sí! ¡He logrado dejar un objeto! ¡Yupi! Mira, mira, así corro más. Corro que me las pelo. ¿Y dónde estarán los objetos que me manga esta peña? Los dejan en otro punto del mapa. ¡Yeah! No. Correr no puedo. Joder. Me coge las cosas cuando le sale el cojoncillo derecho. Ahí. Venga. Por favor, señor, me persigue el FBI. Por favor, por favor, por favor. Salven a E.T. Oh. No sé si es agua o es una zona verde, un puñetero alien. Mira, mira. Ahí está. FBI, lárgate. Mira, estos ni llevan el. Ni llevan la metra. Ni llevan la pistola. Ni llevan el walkie-talkie y la edición especial. No llevan nada. Esto del FBI. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡E.T., por favor! Venga, ya está, suficiente, ¿eh? Sigamos con los clásicos de Cosmi. Forbidden Forest o Forbidden Forest. O el de las arañas, cabronazas. A mí siempre me ha encantado hacer voces. Será por lo del. Por lo de la radio. Eso es una araña, sí. Qué asco de música, con lo que mola la de Commodore 64. Que es. Una música clásica, el tan taran 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 tan taran taran. ¡Qué mal hago! Es un juego de coche isométrico. Aquí puede salir cualquier cosa. Esto se llama Ion Roadway.
Joder, con marcha, espera, a ver. ¿Cómo cojones cambiaré la marcha? ¡Marcha atrás no! ¡Mira, es suave! Pero va marcha atrás. Quiero acelerar. ¿Te ha entretenido? Que ponga el intermitente. Pues no sé yo si me voy a mover. A ver. Podrían haber puesto un modo fácil con automático. Pero no, claro. Vamos a hacerlo realista. Si he logrado cambiar atrás. A ver. Esperad, esperad, que tengo manual. Estoy haciendo aquí el giliponchis. Déjame leer un segundito. A ver. Porque, oye, tiene buena pinta este. Carga, cabrón. Los manuales. Ay, disculpad los bostezos, pero tengo un poco de sueño porque me estoy enviciando viendo la nueva temporada de Evil, que me encanta, y me quedo dormido hasta las 2 de la mañana viendo capítulos. A ver, instrucciones. A ver. Forward and backward control. Cambia las marchas. ¿De verdad? Pues yo juraría que estoy haciendo eso mismo. Forward. Pues no. Oiga, pues no. ¡Ay! No sé ni cómo cojones hice. Ahí vamos a toda hostia. Estaba esperando que leyera las instrucciones nomás. Ah, es más simple de lo que parece. Qué pena. Con lo chulo que parecía esto. Termina siendo el típico de esquivar. ¡Wow! ¡Madre mía, la explosión! Un toquecito así. Caes en paracaídas. Y todo un detallazo que sigas en la cuarta velocidad. El coche atómico es como el de la, el autobús atómico, pero en coche. Por lo menos el fulano se autoinyecta y luego cae en el siguiente coche. Y topa adelante como las de Ángel. Me quedan dos coches. ¡Venga, que me muero! Un juego de coches con vidas. Ahí me mide la distancia. Me queda un huevo de distancia. ¡Ah, no, no, no! ¡Que va bajando, que va bajando, que va bajando! ¡Venga, que lo logro! ¡Venga, que lo logro! ¡Venga, que lo logro! ¡Venga, que lo logro! Dime que me tenía que quedar ahí. Me tenía que entrar en el... Bueno, en el boxe y todo. Ahora, a joderse, porque... Bueno, ¿sabes qué? Como la otra vez he arrancado de puñetera suerte, no voy a volver a... No voy a volver a tentar a la suerte. Venga, la conversión... Con los gráficos más feos con relación al original que habéis visto en vuestra vida. A pesar de que... Joder, la pantallita, ¿eh? Moon Patrol. Thank you.
Pantalla de inicio muy bien, pero yo creo que a lo mejor se le han agregado. Era dificilísimo hacerlo más feo. Yo no estoy jugando aún, ¿eh? Ahí. Ahí. No, no es mal juego. Pero es feo, 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 feo. Adiós, me morí. Este es uno de los más clásicos de Atari 800. Este de ahora se llama Mr. Robot and His Robot Factory, 1983, fijaos, ya empiezan a haber pantallas de presentación. Este es divertido. Es parecido al Miner 2049. Pero mira qué bien se mueven las cosas ya. Me parece que está sonando la música porque he pillado un icono que era música. O sea, estaba sonando música. Ah, oh. Si no me deja caerme de ahí a ahí, como cuerno, llego. Ya. Sí, 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 ese icono es un sonido. Ahora lo pilló y se ha callado. Qué cachondada. El salto mata, pero ¿cómo bajo desde ahí? Es lo que me gustaría saber. Jodidillo, jodidillo, jodidillo. Dejarse caer, sí, es lo único que se me ocurre. Ah. Mira, ahora va a venir el sonido, atención. Me gusta ese detalle. No, ni siquiera con... A ver, esperad. Con la barrera... No me tengo que preocupar de la llama, entonces... Subo. Ahí hay que dejarse caer. Effective Wonder. Aquí el truco está en tener barreras siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¡La inercia! ¡Maldito! ¡Maldito yo! Que no me puedo. Maldito que no hay manera que me acostumbre a que no tengo que saltar. A menos que esté la plataforma. A mi misma altura. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Toma. Esto no parece fácil. Obviamente cada vez me va a costar más. Mirad, ahora. ¡Ah, ah, ah! No hay manera, ¿eh? Es que no hay manera. Demasiado daño de juego de plataforma para que ahora me acostumbre de golpe. Ah, no, ese sí hay que saltar por cojoncillos. ¡Al de arriba! A ver, lárgate. Pues no está nada mal esto, ¿eh? ¡Ah! Sí, muy mala leche la fase. Fijaos, es el segundo nivel. Venga, algo más clásico. De esas cosas que uno espera que Atari tenga sí o sí en todos sus...
aparatos. Mrs. Pac-Man, oh yeah. Déjame comenzar. ¡Oh! Esto sí es una buena conversión. El juego de Pac-Man que no hizo Atari. Si habéis visto esos documentales de videojuegos, en especial uno que hay en Netflix, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, el Mrs. Pac-Man salió de un kit de conversión de la gente de Midway, que ni siquiera era Midway, que hicieron para el Pac-Man normal. Tuvo tanto éxito que finalmente llegaron a un acuerdo con Atari para que se publicara como juego de Atari oficial. Exacto, un hack, pero este se vendía para el que ya, el famoso kit de conversión, que es básicamente ya has comprado un armatoste y te venden otra placa que se encaja y que usa partes del armatoste principal para que no te tengas que comprar otra. Sí, exacto, consiguieron corregir el famoso error de cuando llegabas a una fase X y se colgaba. Un DLC, sí. ¡Asustaos! ¡El Paperboy original! ¡Hubo un Paperboy antes del Paperboy! ¿Qué? ¡30 segundos! ¿Esto qué es, Basic? La 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 la, la 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 la. Contamos hasta 30 y luego empezaremos. La 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 la. La 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 la. Contamos hasta 30 y luego continuamos. La 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 la. Es que el que viene a ver esta retransmisión sufre. No, no pongo Paperboy todas las semanas. La semana que viene os aseguro que no voy a poder, ni queriendo, poner un Paperboy. Estar. Definitivamente es Basic. ¡Madre mía! ¿Y dónde reparto yo? Ah, ahí está. ¡Eh! Pues sabéis que la idea es la misma. ¡Es la misma! Solo que esto es mucho más viejo. Imaginaos, 83. Como veis, la idea es la misma. ¿No puedo matar a esos señores con periódicos? ¡Sí! Por lo menos dejarlo fuera de combate un ratito. Casi parece mal Berserk. Sin bici, sin niños, sin todo. Seguimos en 1983. Evidentemente le metieron caña a los lanzamientos. ¡Mirad, mirad! Pole Position. Esto pinta bien. Esto, lo bueno, que si no encuentro la tecla para empezar. Prepare to collect.
A ver, acelerador. Bueno, oye, la sensación de velocidad no es para nada mala. Os cuento que aquí se acelera con el botón de la marcha. O sea, elijo la marcha y directamente con ese botón acelero. La sensación de velocidad, lo más parecido que he visto a la velocidad de la máquina, ¿eh? Ojo. Jodido como el solo. Se va un poquito menos que la máquina, pero por ahí, por ahí. ¡Eh! No os metáis con el de Spectrum, que no está nada mal. Yo ese lo tenía como de las conversiones buenas. También es de Datasoft. Y no sé si de Ocean, pero también es de las primeras remesas de conversiones que salieron en Spectrum. Yo tengo una Coca-Cola aquí para beber. Bueno, pues no está nada mal, ¿verdad? Venga, vamos a otro clasicazo de Activision. De cuando Activision molaba. Primer juego de la historia diseñado por una mujer. ¡Ojito con eso! Carol Shaw. River Raid. La velocidad que tiene este juego. Uy. Canon, no seas cabrón. Como que es de cocina. Arr. ¿Qué habría sido de ese género que tanto le gusta más y llamado las aventuras gráficas? Si no fuera por mujeres como Roberta Williams. El inventor del retro no tendría ni la mitad del retro que tiene. No sé qué me ha matado. Joder, no me acordaba que por él fue la vida. ¡Ay! Por Dios, por un momento estaba confundiendo con el Saxon. ¿Os acordáis que en el Saxon hay que explotar el fuel? Lo mismo que en el Scramble. Ese ya ha sido porque sí. Game over, bueno. Yes. No está nada mal. ¿Qué os parece? Aquí tenemos a otro de los de las clásicas empresas de programación yankees. Que aparecían por aquí. Brotherbone. Y este es un juego en el que básicamente hay que buscar cambio. Mirad cómo ya intentan hacer música con batería, esas cosas. Es un juego en el que hay que ir, ya veis, cogiendo monedas de un lado a otro y poniéndolas ahí en la caja de la recaudación. Venga. ¡Ay, qué pena! Me gustaba más con la música de la demo.
pasar las monedas, qué cabrones. ¿Dónde meto? Ah, ese va en la caja fuerte seguramente. Ahí está. ¿Cómo me mola este jueguecito? Ese va a la hucha, venga. Hola, esperad. Vais a flipar con la palabra que se usa en este hemisferio para referirse a la hucha. La alcancía. ¿La he escuchado toda la vida, alcancía? Pues no sé, pues... Yo toda la vida, para mí fue hucha. Ah, fliparías con una alcancía... Ah, AliExpress. Mira qué super cobra más chulo. Konami cuando copiaba cosas. Aquí sí hay que destruir las cosas para el fuel. Básicamente este y el River Raid son idénticos, solo que de otra perspectiva. Aquí con un botón dispara todo al mismo tiempo. Simplificado el asunto porque solo hay un botón en el joystick. Al Airwolf. ¡Foder! Pues el Airwolf. ¡Madre mía! No había manera de... No había manera humana de... De ganar en el Airwolf. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Clasicazo! Os voy a contar algo. Luego veremos el track and field que también tuvo versión para esto. Creo recordar. Otro que está en todas las versiones bien. Siempre el de Commodore 64 primero. ¡Eo! Dime que no estás esperando que te meta el nombre. Ah, no. Ahí. No sé por qué extraño motivo cuando salto termino levantando las piernas, pero de verdad. Toma. En este caso de romper teclados, Luis. Yo no sé si se queda descomprimiendo, cargando, pero con el otro igual. Ahí. Qué bonito esto. Venga, que recordéis, ¿cuál era el juego de Olimpiadas con el que terminabais más destrozados? Yo creo que la primera prueba, la de la pista americana del Combat School. ¿Qué me decís?
Luego te dejaban descansar un poquitito con el campo de tiro, pero vaya. Este tiene una perspectiva curiosa. Primera vez que veo que se ve toda la pista. Bueno, he pasado uno, ¿qué importa? ¡Oh! Ahí me rompí la espalda. Venga, ¿alguien dijo Hero? Ya hemos visto otras versiones. Pero esta tampoco está nada mal. Solo que... ¿cómo se...? Ahí, como siempre, la dinamita hacia abajo. ¡Ahí! ¡Qué gilipichis que soy! Lo mismo digo, Rain Dog, no hay versión mala del giro. Maldita luz. Tiene la amabilidad de desaparecer el enemigo que te ha matado la vez anterior. Algo que le habría ido muy bien, por ejemplo, al Jet Set Willy. Por aquí os voy a enseñar el primer juego licenciado de James Bond. Que era de Parker y de Sega. Por aquí no menciona nada de Sega. Fijaos que tiene varias películas, pero en realidad son lo mismo. Venga. Vamos a poner For Your Eyes Only. Mi nombre es Bond. Juanito Bond. Depende de la película, el coche se convierte en una cosa u otra. Es una especie de Moon Patrol raro. O de la primera fase del Army Moves. ¿Cómo saltaba yo aquí? Espera. A ver. Ahí. Tomando carrerilla. Ahí está. ¡Joder! Realidad hay que dejar el scroll al final y ahí pegar. ¡Ah! ¡Madre mía! Tenía que haberme quedado con la primera peli. Ahí avanzó más. La primera que me da por empezar por estos. Ya estoy. Ya estoy frito. ¡Eh! Pasé. Vaya. Víctor Ruiz estaría orgulloso, sí. Un poco demasiado ese efecto. Proepilepsia de cuando explota, ¿verdad?
Desaparece todo Dios en el agua. Buenas, Roster Cockburn. Buenas noches. Mirad otro clasicazo de... ¿Por qué vola la lancha? Porque es la lancha de la espía que mi amo tenía... No sé, saltaba por las rampas, no sé si os acordáis. O la espía que mamó. Mirad, tiene música. Y hay un mono con Parkinson abajo. Oh. Que me voy para atrás. Tiene checkpoint. Ahora que me fijo. Me jodas. No. No me puedo ir por abajo. Salto eso. Ah, espera, espera, espera. ¿Hay hueco? No, no hay hueco. Tengo que dejar que pase, pues... ¡Quiero agacharme! ¡Quiero un botón de agachado! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Al agua! ¡Qué cabrón! Es como la gota del puñetero Abu Simbel. Acelero la música, no quiero pensar por qué. El efecto de olas es una maravilla. Que la anguila va por mí. Te jodes, anguila. ¿Dónde? 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 ¡Hijo! ¡No! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Por favor! Es el Dark Souls de los plataformas prehistórico esto. Venga, conversión al canto. Track and field. No, ¿cómo entro las iniciales? ¿Sabéis qué? Me mola más el Decathlon. Esto no es nada suave. Y es raro porque aquí era todo suave.
¿Verdad? Mucho mejor el de Activision. Parece mal Hyper Sports de Spectrum. ¡Hola, Taco Panza! ¡Saludos, muchos saludos a los 21 que estáis por ahí conectados! ¿Qué Fernando Martínez me ha salido eso? ¡Joder! ¡Qué pena que hago full! ¡Es que se lo he hecho primero bien! Bueno, chao, 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 Decathlon. Aquí uno de los primeros y de los pocos juegos de hostias que tiene esto. Ay, creo que he puesto a dos jugadores. Esto se llama Chop Suey. A ver. Mode player versus player. Player versus computer. Ahí está. Son un poco raras, pero están muy bien animadas. Ese es uno de los clásicos de Atari 800. Sí, pues está muy, pero que muy bien animado. ¡Ey! ¡Fatality! ¡Cómo ha molado eso! ¡Tiene fatalities! No sé ni cómo lo he hecho, pero... ¡Que viene el tiburón! ¡Que viene el tiburón! ¡Que viene el tiburón! Hay que esquivarlo el tiburón. ¡Ah! El escorpión. Te ha explotado el tímpano. Perdón, perdón. Es que me emociono. Y además, ni siquiera digo la palabra correcta. Voy a estar más modoso y callado el resto. Está tremendo este juego. Aquí solo mata el escorpión, sí, porque los golpes bajan muy lenta la energía. Es casi ir haciendo el idiota hasta que ve el escorpión y esperar que el contrario lo pise, porque... Bueno. Muy, pero que muy bien. Sí, señor. Aquí el Electra Glide. Otro que también es un clásico de Commodore 64. Si logro comenzar la partida, claro. ¡Wow! ¡Wow es la palabra!
English Software no hicieron muchos juegos, pero los pocos que hacían eran muy buenos. Los de los usuarios de Amstrad, te hablo a ti, Chesaen, seguramente os acordáis del Night Games, por ejemplo, era de ellos. Mirad la velocidad que tiene esto, por favor. No sé si me joden. No entiendo muy bien qué tengo que hacer con las figuras. Soy una figura. No es Homebrew. Es el Electra Glide. Como os he dicho, salió también en Commodore 64. Y es un juego de 1985. Este me ha hecho gracia. Seguramente es una porquería, pero es que veo un juego con toros y no puedo resistir. Vamos a ver. La red. Uy, pero yo es que cojo las cosas y las tiro de nuevo. Pero qué inútil que soy. El típico gladiador torero, sí, de toda la vida. Toro, uy, ¿dónde está? Claro, elijo el arma y luego intento cazar al toro. ¡Uy! Cuando uno gasta el arma, entonces... ¿Cómo era esa? El rayo de Zeus, no sé si es random, tiene algo que ver. ¡Ah! ¡Joder, hay que apuntar! ¡Madre mía! ¡Jodido esto! Bueno, oye, pues pensaba que sería peor, sinceramente. Venga, vamos, seguimos en 1985. Este me ha llamado la atención porque yo pensaba que sería un juego. Además viene de Ocean y luego me ha salido otro. Venga, ¿qué juego pensáis que es este? La recreativa del Hunchback, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que es... Está programado por Ocean a través de Synapse, pero no. Atención a esto. Este es el Orc Attack de toda la vida.
no quisiera ser mala persona, pero digamos que los que suben por la escalera hoy en día estaría... No se podría. Estoy matando chinos. ¿Sabéis lo que mola? Que no se podía hacer en el Orc Attack esto, que puedo tirar con ángulo. Además, puedo irme a otro nivel. Es una cosa rara. Aquí hay como una fase de plataformas en que tengo que tocar las campanas. Una especie de Jungle Hunt. Y luego está la puerta que me deja entrar a lo otro. ¿Veis? Es rarísimo. O es que simplemente eso quiere decir que me están atacando y que tengo que defender el castillo. ¿Veis qué juego más raro? Los efectos son graciosos. Esto es distinto ahora, me voy al mismo sitio, a ver. Hice esa fase. Ah. Oh. No sé, es muy raro. Es muy raro. Otro clasicazo que a mí personalmente me encantaba en todas sus versiones, aunque la de Atari ST no me termina de convencer un poco mucho. El Star Riders 2. Esas explosiones, es que era la hostia. Venga, ya tete, ya os tengo. Uno de los juegos que en su versión de Spectrum me habré pasado más horas jugando. Solo por el placer de ver explotar las malditas naves. No puede ser que no he pillado ni una. Ahí, venga, baja. ¿Con qué se cambiará aquí al modo bombas? Dos. Porque este juego tenía un huevo de teclas. Ahí está el mapa. Era largo y no se pasaba de difícil. Eso que estoy jugando a lo bruto sin ni siquiera preocuparme de poner los escudos. Ah, nave nodriza.
Esto habría sido un buen juego de Star Trek, ¿verdad, Chesaes? Pero es más bien un juego de Galáctica sin pagar. Venga, a ver. Hay pocas conversaciones y ninguno. Me va a matar. Pero como he pasado del escudo. Son los Cylons. ¡Hala, venga! ¡Sin asco! ¡Sin asco, Cylons! Ya está todo dicho. Otro clasicazo. Ta 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 tan tan. Uy, qué descolorío. Se nota que es de los mismos programadores del Bruce Lee, ¿verdad? Pero este era más aventura. Hombre, no es peor, aquí hay que hacer muchas cosas. De las cuales no me acuerdo de ni una. Sé que había que coger una herradura, ponerla ahí en el fuego, calentarla, ponérsela al... a intentar ponérsela al caballo que le daba una coz a algo y entonces te permitía pasar. La música ya me está cansando ahora, no después de un rato, ahora mismo. De ahí, ahí. No tiene efecto de sonido, pero... ¿Veis? Aquí. Ahí se calentaba el fuego. Pero tenía que estar la herradura ahí. Sí, tiene efecto de sonido, por lo menos alguno. No, no sé, a mí me pareció más original que este. A ver. ¡Bueno! Primera conversión. Y no sé. Primera conversión de un juego japonés. Vamos a ver qué tal. Green Beret. ¡No me entero de nada! ¡No me entero de nada! Lo único que tiene bueno es el scroll. A ver, vamos a tomárnoslo con más calma. Dios mío, no, ¿sabéis qué? No hace falta que pegue una segunda partida. Pedazo de juego de karate, señores. Este sí es bueno. International Karate. Otro primo de Exploding Fist. Podría intentar darle alguna vez. El bueno es el segundo, el plus. A mí el que me mola es el de Atari ST. Que tiene los gráficos diferenciados de los contrincantes y tiene muchos escenarios distintos. Que no hace mucho lo convirtieron en Amiga. El plus en Amiga tiene unas estupideces. Ese botón que le puedes bajar los pantalones al enemigo y se queda ahí atontado unos segundos mirándose y preguntándose qué pasa, y ahí aprovechas tú y le pegas la hostia. Luego tiene ese botón de turbo que es una cosa exagerada. ¡Mirad! ¡Tiene digitalizaciones! ¡Digitalizaciones! Drop Zone, sinceramente me lo he saltado.
Pero está ahí. La fase de bonus. Este tiene varias versiones en Atari 800. Una se lanzó luego este mismo año con más escenarios y bueno, mejorado en líneas generales, pero esta versión también me parece una auténtica pasada. Venga, no hemos puesto ningún shooter a lo comando. Aquí solo tenemos el Who Dares Wins 2. Que la verdad que parece el de Amstrad, pero sin colores. Madre mía. Aligata no era mala en Commodore 64, por ejemplo. En Spectrum dejaba mucho que desear. A este juego fue demand esta peña fueron demandados por Capcom. Pero no creo yo que pues, habían visto bien este juego la gente de Capcom. Oye, uno puede avanzar aquí tranquilamente. No, Chesai, no es la música del puente sobre el río Kwai. Es la música de Great Escape. La del puente. No. Espera. ¿Cómo era la del puente sobre el río Kwai? Sí, claro. Es que se parecen. Esta es la de Great Escape. La de puente sobre el río Kwai es. Tara, ta ta tarara. Ta 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 ta. ¿O es esta misma? No, espera. ¡Ay! Yo qué sé, me estoy confundiendo. Es que son muy, 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 muy parecidas. Muy parecidas. Ta 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 ta. Ese es el puente sobre el río Guay. Tara, tara, ta, 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 ta. Desafinadísima. Y esta es tara, ta, ta, tarara, ta, 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 tarara. Casi parece que las haya hecho el mismo compositor, cambiando tres notas. De esta me acuerdo más porque sonaba en el Great Escape de Ocean. Mirad cómo vamos cambiando ya. 1987, ¿eh? Esto tiene música de Rob Hubbard. The Extirpator. ¿Qué os parece? Otra cosa ya, ¿verdad? Sí, Extirpator. Es como un Terminator, pero me mola que se mueva toda la pantalla cuando te matan. Pero los enemigos de momento son un poco sosainas, ¿no? Parecen bolas escapadas del punk.
Nada mal, ¿verdad? Como os digo, aquí empezamos con los juegos con buena pinta. Vamos a ver. Este me gustó bastante. Este es el Phantom. Una especie de Gauntlet de Trankis. Que básicamente hay que conseguir la llave. O sea, es como un Gauntlet a pantallazos. Sin scroll. Ahí básicamente hay que abrir y matar a estos desgraciados. Ah, entretenidillo. Bueno, visto, no hace falta tampoco ahondar mucho más. Venga, uno de a motos. Pit Ace de Zeppelin. A ver, ahí estoy abajo. ¡Ay! Puse a dos jugadores, bueno. Después de haber visto el Electra Glide. Sí, tremendo multi, pero a esta velocidad. No, 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 no. No y no. No y no. Mirad qué versión más majeta de Edge of Flitter. Que sacaron dos versiones. La peña de Atari. Esta es la especial para Atari XE. Antes sacaron una de 800, obvio. Os enseño la más potita. ¡Qué cachondo! Parece el Lemmings. Me acuerdo que en Master System bastaba levantarte un poquito cuando ya llevas un rato recogiendo gente y no aparecía el tanque. Este rápido, mirad, tiene varios planos. Solo se ven cuando pasas por delante de según qué cosas, pero... Qué bien gira todo, ¿eh? Sí, así mismo Rescorsa. Juegos como hasta el 91, 92. Oficiales, ¿verdad? Ahora siguen saliendo. De hecho, veremos alguna que otra cosita de la época más actual. Mirad, esto es del 89. Y atención, señoras y señores, que es comercial, flipad. Se vendió. Se vamos a copiar
un poco al Gianna Sisters, pero vamos a hacer un Mario. Es un Mario pantalla a pantalla, sin scroll. Es como si hubieran hecho un Mario con el motor ese de la churrea de Spectrum. Hombre, ¿y cómo cojo esa seta? Me encantaría saber cómo puedo coger esa seta. ¡Eh! No me ha servido de nada. Parecen gráficos ripeados del Gianna. ¡Es horrendo! Porque hoy también puedo poner juegos horrendos. Nada me... Aquí seguimos, juego del 89 de Atari. Este está chulo. Es como un Buck Rogers. Pero más simplón. No se puede subir la nave a altura. O por lo menos no parece. A 37. Pero si le crea, el Gianna Sisters es un pasote. Claro que una obra maestra. Ese sí era para que Nintendo se preocupara. Bueno, tenía más buena pinta cuando lo he visto. Bueno, ahora, atención. Porque llega el susto de la colección, ¿sí? Vamos a ver un juego que fue un éxito en todas las versiones. Que incluso las versiones de 8 bits salieron bastante bien. Y que está lanzado oficialmente en Atari 8-bit. Por la misma compañía que sacaron el juego original. Y Dios me libre. Y esto es como la pantalla que estoy viendo. Mira la intro de los hackers ya. Cómo empiezan a sonar las cosas ya, ¿eh? La pantalla ya no presagia nada bueno. No, no es de Dinodini. Pero es de Anko. Cirrus Software. Atención a los jugadores. Los zurullos que caminan. Encima le han cambiado la perspectiva. Oh my god. Vamos a meternos un gol en propia puerta porque es lo único que voy a lograr. Eso sí, sigue teniendo el mismo control que siempre odié. Yo lo siento, yo quiero que la pelota en un juego de fútbol sea obediente. O sea, que se me pegue al pie sin que yo le diga nada. Bueno, no creo que sea necesario sufrir un partido entero de esto. Y estamos en 1990. Esto es del 1992. Y a alguien se le ocurrió intentar una versión del Another World. Pero bueno, se quedó en preview nada más. Yo no sé si estaría buscando publisher. Porque parece más o menos una versión oficial.
¿Tiene la intro? ¿De verdad tiene la intro? A ver. Mirad. Es muy sui generis. En realidad es distinta. Espera. A ver. También es al pixel japuta. ¡Ay! Pero se le ha dado a saltar. No, no me funciona el salto al pasar de pantalla. Qué raro. Entonces, ¿cómo? Ah, ahí, con él. ¡Ay, Dios mío! Uy, uy, uy. ¡Ay! ¡Se ha colgado! ¡Toma! ¡Toma! Y luego dices de los juegos de ahora. Unos que sacaron muchísimos juegos para Atari 800, como siempre ellos se meten a sacar cosas de ordenadores ya medio difuntos, fueron los polacos. En concreto la gente de Mirage Software, que sin ningún asco, pero absolutamente sin ningún asco, calcaron un juego que estaba calcado de otro juego. A ver a qué os suena esto. Uy. A ver. Puertas. ¡Ay! ¡Qué idiota! Se controla solo con tres teclas. Ahora entiendo. Copiaron el de Dynamic, exacto. Uy. Solo pasa por hablar y no fijarme. Oye, pues la música es muy chula. Este salió para Amiga también. A ver, con calma. Ahí. Exacto, el de Dynamic era el West Bank. Ahora lo que no sé es cómo me muevo, no sé. Bueno, la música está bien. No tenía sonido, por desgracia. Ya estamos en 1992. Vemos las últimas cositas lanzadas. Aquí Mirai sigue pensando, vamos a inventar un juego que nadie conozca. Atención. Otra copia descarada. Solo que en este caso se llama Operation Blood. Blood. ¿Me ataca un error o es un... se puede destruir, ¿no? Hombre, Operation Wolf en 8 bits era el de Amstrad también y una caña al lado de esto. ¡1992! Fijaos que este es más nuevo aún que el Operation Wolf original. Ahora, ¿cómo unos polacos despistados pueden hacer un juego de Terminator? Esperad, esperad. Pedazo de música, por supuesto, de los hackers. ¿Cómo mejorar el sonido, eh? Parece que mentira que estemos en el mismo ordenador.
1993. No. Voy a jugar normal porque no tengo ni media intención de pasarme esto. ¡Eh! Yo cuando escucho musiquita con batería y después de haber escuchado tanto, pues me alegra el día. Bumba. Venga, no quiero más cosas que no entiendo. Terminé en la Edad Media. ¿Qué es esto? Ah, no, en la edad de piedra. ¿Qué pasa aquí? El perro no está mal animado. La música es muy cañera. ¿Qué es esto? Parece el Renegade 3, pero con Terminator. Claro, si viajo en el tiempo, no hace falta que me vaya a Los Ángeles, a 1985. No me joda, ese es Barney. Y ese perro parece Milú. La música es muy cañosa. Vamos a saltarnos los perros, venga. Se entiende todo, macho. Terminator Rescorza. Atención, porque ahora ya estamos. Nos quedan unos poquitos. Ya estamos en territorio homebrew. Ya nos vamos al 2006. Obviamente, esto ya no puede ser un lanzamiento oficial. Vamos a ver con qué cositas nos sorprenden. Aquí tenemos al Year Kung Fu. Oh, parece como de 64 esto. Está descomprimiendo, atención. Primera vez que vemos algo descomprimir aquí. ¡Ey! ¡Joder! Esto es la leche. Es lo más parecido a una recreativa. A la recreativa os diré. Inspirado en el Kung Fu Master. Bueno, más o menos. Eran distintos de desarrollo. Y este tenía seis enemigos distintos, cinco enemigos distintos. A mí el que me decepcionó mucho fue la segunda parte, sinceramente. Le quisieron poner scroll, pero. ¡Ay! Cambiaron el estilo de los gráficos y eran horrendos. Exacto, es lo que dice A37927, que es. Se mueven exactamente y se juega exactamente igual que en la recreativa.
Atención, que la semana que viene, mirad, se mueve el agua y todo. La semana que viene nos vamos a ir a una bestia de la época de PlayStation. Vamos a ver los juegos de la 3DO. No, Atari se tiene la semana que viene, ¿no? Que hay que descansar entre Atari y Atari. Ya veis qué cambiazo en el momento que estamos empezando a poner homebrew. Atención a este Bomb Jake del 2008. No pierdo el foco. No ha perdido el foco en un solo momento el emulador. O es del emulador o es que lo han arreglado en Twitch Studio. Ojalá sea lo segundo, por favor. Mirad. Qué maravilla. Y con la música de los campos magnéticos de Jar. Esta música me suena también. No sé si fijáis que llevamos dos músicas distintas y dos niveles distintos. Ojo que esto tiene truco, ¿eh? Esto no es para un Atari 800 normal. Es para un Atari 800 con RAM ampliada, como siempre con todos esos accesorios que se compran hoy en día para trastear y ampliar las máquinas clásicas. Esto está funcionando con una máquina de 320K. Fijaos, entre 8K y 320, pues la cosa cambia bastante. Qué medida más rara, ¿verdad? De RAM 320. O sea, todo es cuestión de memoria aquí. Venga, cae. ¿Por qué no caes, idiota? No, no van a caer. Ahí había que dar vueltas hasta que viniera. Bueno, ¿qué? Otra cosa, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos un clásico de Spectrum. ¡Qué chulada! Mientras carga, bonito loader. Pedazo de pantalla al estilo Full Throttle. Ta-ta-ta-dum. Venga, queremos empezar. Termina de leer de disco, macho. Sabes que a lo mejor me está pidiendo disco. ¡Ah! No sé. Me parece que nos quedaremos con las ganas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí?
Mirad la pinta de este juego de coches. Es del 2015 y es una conversión desde BBC Micro. Además de cambiar la marcha. Ahí. Si es que logro arrancar, claro. ¡Ay! Como odio los juegos con marchas. Los juegos con marchas que son complicados, claro. Este funciona sobre el Atari 800, no, sobre Atari 1200X, ¿eh? Siempre un poquito más de RAM. Pero fijaos qué bien está. Sonido un poco flojito, una musiquita que otra no estaría mal. Hay poco espacio en maniobra, eso sí, pero... ¡Wow! Hemos saltado. No está mal, pero que nada mal. Mirad, este es bastante flipante. Pero necesita 192K de RAM. En estéreo. Este usa el módulo BBXE. Otro módulo especial también con Bru. Estamos ya en el 2016. Pues muere, cabrona. Se ve que hoy es así un poco más difícil de aguantar esto con este Atari. Estamos récord de poca gente. Hemos empezado bien, pero estamos 12, bueno. Lo mejor es 12. Lo hace el patíbulo. Cambia de músicas, es una maravilla esto. Claro, la gente que se va pronto deberían saber que los mejores juegos siempre están al final. Oh. Juegazo, juegazo. Venga, vamos a lo más difícil todavía. 2018.
Este funciona sobre 800 XL con 64K. Mira qué apañadillo. El Space Harrier. Mira qué suave se mueve todo. Y la digitalización de voz. El de CPC, Dios mío. Qué invento raro es el Space Harrier de CPC. ¿Por qué tiene los enemigos que son vectores en vez de ser enemigos normales? Qué fumada les dio con la versión de CPC. Tu, 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 tu. A ver si vemos el dragón un poco mejor. Aún me quedan dos vidas. A ver cómo amplía. Bien, bien, muy bien. Pero además que rapidísimo. Te compraste el módulo de expansión solo para por el Space Harrier. Dios mío, espero que lo aprovecharas. Por lo menos para jugar a la abadía del crimen, yo que sé. Bueno, ¿qué os parece? 2018. Y vamos a terminar con uno de los juegos, eso que le mola a Mike, más que nada porque lo sacó en el programa. Y que sorprende bastante del colorido. El Time Pilot. 64K necesita este. Pero la verdad que es muy igual a la máquina. El Time Pilot, cuya segunda parte no se viaja en el tiempo. Le pueden haber cambiado el nombre, por lo menos. Menudo trullo de segunda parte hizo Konami. Se ralentiza un poco, pero... joder. Aquí va más lentito, ¿eh? Pero bueno, joder. ¿Sabéis qué? Es más jugable que el original. Gracias a ese... a esa velocidad más relajada de juego. ¿Dónde está el dirigible? Madre mía, cuánta peña. Ah, es ese, no es dirigible. Thank you.
Mucho más fácil. En el arcade subo sangre para pasar de fase. Ah, aquí va un poquito mejor. Sprites más pequeños. Venga, última vida. Última vida y llegaremos con eso al final del programa de hoy. Atari 800XL. Venga, puñetero avión. ¡Ah! ¿Game over o me queda una? Me queda una. En mi vida había pasado tantas fases. Game over. ¡Qué chulada! ¡Qué bien estuvo este! Sí, señoras y señores, lo mejor dejamos para el final. Y bueno, pues nada, hemos terminado el programita de hoy. Gracias a todos los que nos habéis, acompañado. Espero que os paséis por aquí la semana que viene para ver esa Creedio. Nos vemos, gracias a todos. Ya sabéis que si queréis colaborar tenéis el link de PayPal ahí, por ahí perdido en el perfil. Y también al final ya veréis con la musiquita. No tengo dinero. Pues nada, muchachotes, que paséis buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias por sintonizarnos. ¡Adiós!